Esta situación está bajo el control del Instituto Nacional de Migración y de las autoridades federales, como ustedes se pueden haber dado cuenta, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Policía Federal y de otras organizaciones. Como están entrando el estado de Tamaulipas y es un asunto de migrantes, el Instituto Tamaulipeco se ha sumado a coadyuvar en la asistencia para con estos migrantes extranjeros, que son 3 autobuses, 160 hombres, mujeres y niños los que vienen en estos 3 autobuses. Algunos de los que vienen en el autobús todavía no están siendo documentados, o no han sido documentados, o poseen un diferente tipo de permiso de traslado, hay una visa humanitaria, etc. Entonces, después de detectar estos grupos, ellos están a punto de decidir cuál de los albergues que traen en mente van a usar para ya llevarlos ahí. Es todo lo que sé. Bien, me comentan que estuvieron en la ciudad de Piedras Negras y que de la ciudad de Piedras Negras fueron trasladados a la ciudad de Monterrey y que el día de ayer decidieron, por sus dirigentes, el día de hoy venirse a la frontera de aquí de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas.